Supuestamente yo soy malo para ti. No te quieres conmigo salir. Ese bigote que te he puesto para ti, que te he puesto para ti, no puedo resistir. ¿Qué tal si nos escapamos, amor? Nos fugamos, vamos donde nadie nos vea. ¿Qué tal si nos escapamos, amor? Nos tocamos, amor, donde nadie nos vea. Y hacemos lo que sea. ¿Qué tal si nos escapamos, amor? Nos fugamos, vamos donde nadie nos vea. Entonces mi mensaje hacia mí y hacia el resto era: hey, está bien, pero nada dura para siempre. Tenemos que saber aguantar y tenemos que buscarle la vuelta y reinventarnos de la manera que podamos para poder salir adelante. Con quejarnos no llegamos a ningún lado. Y con sentarnos a hablar de las cosas que ahora ya no se pueden hacer, o que tampoco ganamos nada. Entonces, de todas las cosas negativas, y en el momento negativo, y el peor momento de la música, obviamente, también de mi carrera tuvo como un bajón ahí, pero no fue mío, fue de todo, de la industria general. Decir, no, yo realmente me quiero rebelar ante esa sensación. Quiero igualmente estar más feliz que nunca. Pero lo quiero transformar en una sensación y contagiar eso. Y lanzar un álbum en el cual la gente escuche, se siente contenta, se sienta feliz, como es la cumbia. Como para eso es la cumbia, y eso, la gente se pone contenta, escucha la canción de cumbia, la canta y se pone feliz. Y resultó ser un mensaje para mí, ¿no? Porque después tengo el accidente de tránsito y yo me tatué acá en la mano positivo. La única mano que podía verme y que podía mover era esa. Yo estaba en la cama así, tirado. Este brazo no puede mover nada, puede mover. Y me miro así, yo digo, ¿pero será posible que me puse este mensaje para mí? Y yo creo que sí, porque no hay casualidades, no hay... Creo que sí, que fue un mensaje para mí. Además, lo que escribí, aunque te caigas, quédate tranquilo, eso... La tapa del álbum tiene un mensaje que dice, aunque te caigas, hay que seguir luchando, va a salir todo bien, vale para adelante. Todos conceptos, viste, de impulsar a alguien que está mal y que está caído. Y el caído era yo. ¿Qué tal si nos escapamos? Y era tan bueno que terminé la música. No, la verdad me gustaba mucho, era mi sueño de chiquito. Pero en un momento me lesioné con un amigo que tocaba el piano, que tenía unas cosas para grabar en la casa. Y probé la música y sentí que era como más para mí. Que si bien me gustaba muchísimo el fútbol, como que esto era más, iba más conmigo. Y entonces cambié una cosa por otra, como si un clavo sacara otro clavo. Entonces no me dolió dejar el fútbol, pero sí fue algo que yo amé muchísimo y que lo decía muchísimo. Y hoy miro el fútbol, nada, como un expectante más. Y me gusta mucho ver a la selección. Y hablo con ellos y por momentos digo, va, a pensar que podría haber sido uno de ellos si andaba bien, ¿no? ¿Cómo fue tu recorrido futbolístico? Jugué en Peñarol y después en Wanderers, hasta la quinta. Y ahí ya me fui. ¿Y qué te pasó? ¿Qué fue la lesión? Me lesioné el tobillo y tuve como un par de meses fuera. Y me puse a hacer música, me enamoré de la música y dejé el fútbol. ¿Qué tal si nos escapamos, amor? Nos fugamos, vamos donde nadie nos vea. Y me acuerdo haber aprendido mucho, fue una etapa de mucho aprendizaje, era todo nuevo para mí. Yo arranqué con 16 y recuerdo reírme mucho, de tomármelo mucho, viste, como con mucha alegría, pero también con mucha seriedad. Siempre era yo, o sea, yo siempre fui igual. Viste, iba y contrataba a los músicos, contrataba al sonidista, y me enojaba si el sonidista llegaba tarde. Y me enojaba si no nos querían pagar a veces, porque nos veían así menores y chiquitos, 16 años, no tenían ni un pelo en la barba. Entonces, de repente no me querían pagar o no me querían... Y yo como que queriéndome imponer y aprendiendo a los ponchazos de cómo era este negocio, viste, de cómo era la música. Y me acuerdo de estar riéndome y me acuerdo de estar aprendiendo mucho, viste, me acuerdo de esas dos cosas. Pero fue una etapa preciosa. ¿Te acordás de las canciones todavía? Sí, obvio. ¿Te vas a cantar un pedacito? Obvio. Hay una llamada La Conocí Bailando, que era más conocida. Decía, la conocí bailando, la conocí gozando, muriendo de pasión, locura y ardor. Una letra muy básica para ese entonces, pero la gente la bailaba. ¿Qué tal si nos escapamos, amor, nos fugamos? Yo tenía
15, creo. Y le digo a mi madre, che, ma, la verdad no sé qué hacer, a mí me gusta mucho ser jugador de fútbol. No sé, pero me gustaría estudiar algo a la par, ¿no? Como hacer las dos cosas. Pero no sé qué, no sé qué me gustaría. Decís que me hago un test vocacional, me llevas con alguna psicóloga. Me llevó con una psicóloga, me dio un determinado arquitecto, pero me dio una cosa como artística, pero más de estudio. Tenía sentido. Y le digo, no sé, pero no me convenció tanto lo de la psicóloga, así que me pareció estuvo muy bueno. Me gustaría tener como algo más. Y me dice, bueno, te voy a llevar a uno que es un test vocacional, no tradicional, hasta hoy me acuerdo las palabras. Y va y me hace conocer a él, que me hizo darle la mano, me miró la mano y me dijo, ah, mirá, vos tenés un pasado artístico. Si vos te dedicas al arte, vas a poder tener mucho éxito, vas a ser famoso, te van a pasar tal y tal cosa. Y yo, wow, yo solo quiero ser jugador de fútbol. Me dice, no dibujás, no pintás, no, un dibujo malísimo. No sé, entonces en algún momento se te dará por esa beta, pero tu beta es esa. Está, me olvidé yo porque como me hablaba de pintar y de cosas imposible. Al año me pasa que me lesiono, empiezo a tocar el piano, coso, empiezo con mi banda de música y yo me acordé de él, digo, pará, este viejo no estaba tan loco como yo pensaba. Nunca me parecía loco, ¿vale? Siempre me pareció, tenía una mirada bien diferente de la vida y muy impresionante. Y volví a él, le digo, ¿sabes qué? Arranqué a la música. Arranqué con la. Con el, me dice, bueno, con eso te va a ir muy bien, vas a ser famoso, acordate lo que yo te dije. Yo medito y por momentos siento también como que. Nada más así que estoy re loco, pero como que lo siento muy presente a él, ¿viste? Yo le dije, como cuando te vayas, pues él murió con 92. Yo lo conocí con 82, ponele. Nunca fue joven. Yo le decía, cuando te vayas, ¿cómo nos vamos a comunicar? O sea, ¿cómo voy a hacer yo? Me voy a sentir desnorteado, ha sido mi guía durante muchos años. No, tranquilo. Vas a ver que me vas a sentir, que yo voy a estar contigo, que te voy a ayudar. Y por muchos momentos, en uno de esos momentos fue el accidente, siempre lo siento como al lado mío, ¿viste? Y como su presencia, como ayudándome ya de otro plano. No más un plano físico, sino un plano más espiritual.